antes que nada, el agradecimiento enorme a la ministra Carolina Cose por el hecho de hacerse tiempo en su agenda y estar dispuesta a compartir con gente que está motivada, interesada, comprometida en el tema que abordaremos hoy, que tendrá que ver con la industria, que tendrá que ver con los desafíos, que tiene que ver con este Uruguay que se está forjando en un mundo muy cambiante, de muchos desafíos políticos, geopolíticos, económicos, en donde el cambio es la novedad. Y cuando vamos a pensar en el cambio, los 10 minutos ya eso es viejo y a veces nos desorienta y a veces nos deprime y a veces pensamos que perdimos el tren y las economías tienen mucho de emocional, tienen mucho de realidad concreta, material, pero tienen mucho de emocional también. Entonces, le agradezco el hecho de poder hablar de esto con usted, a todos ustedes, que son autoridades muy importante, de empresas públicas, del LATU, de la Cámara de Industria, de Antel, de UTE, de Correos, intendencias amigas que auspician este espacio, Canelones, San José, Florida, que también hemos puesto y seguiremos poniendo la mirada allí, porque muchas veces somos muy centralistas en Montevideo. Le agradezco y así la recibo con este informe. Muy bien. Es hora, creo yo, de que empecemos a reconocer el país que tenemos. Es una obra de 12.000 kilómetros que atraviesa el océano de sur a norte y de norte a sur. Es una obra estratégica en el marco de las demás obras estratégicas que viene realizando Uruguay. Es infraestructura para la soberanía, es infraestructura para el conocimiento, y la generación de conocimiento es la mejor infraestructura para construir soberanía. Hace unos años nos hubiera parecido un sueño, a muchos les pareció un imposible, una quimera, y una vez más en Uruguay estamos asistiendo a la concreción de un proyecto que pudo haber sido nada más que un sueño. Esta obra es de un enorme potencial, es la locomotora del siglo XXI. Vivimos en una nueva economía realmente. Y yo me pregunto, ¿cuál es el Uruguay que queremos en esta nueva economía? El Uruguay que tenemos es un país confiable, que tiene una inquebrantable institucionalidad y una democracia consolidada y fuerte, que lleva 14 años de crecimiento sostenido, que abatió la pobreza, que prácticamente no tiene indigencia, que distribuyó mejor la riqueza y que desarrolla planes nacionales de infraestructura que abarcan energía, vialidad, saneamiento y que además desarrollan esos planes nacionales de infraestructura, infraestructura social, centros para la primera infancia, mejora en los hospitales, planes de vivienda. Yo quiero un Uruguay en este nuevo mundo. ¿Quién puede no quererlo? Pasar de este Uruguay a este Uruguay tiene un nombre, y el nombre es Proyecto de País. El futuro está aquí, ahora, entre nosotros. No lo vayamos a buscar otro lado. Gracias. Ministro, usted decía allí el futuro es ahora, o ahora es el futuro. ¿Por qué invertir en tecnología en un país donde hoy hay un alto porcentaje de desocupación, que las empresas textiles han casi desaparecido en competencia con el exterior, que hay gente de varias empresas autodirigidas por los trabajadores acá mismo, está Funza, está CTC Olmos y alguna más. Y entonces uno se pregunta, ¿qué desafío tiene un ministro que ya pasó por Antel y que se sigue construyendo y culminando obras que se empezaron? Parece Uruguay que es ahora, que es el futuro, pero hay gente que todavía la lucha en este entorno. Es una excelente pregunta, Raquel. Primero agradezco mucho la oportunidad y recibirme así con una alegría
Y es una excelente pregunta porque desde que asumí esta responsabilidad en 2015, lo primero que hicimos en el Ministerio fue analizar la situación de la industria y las perspectivas. Fue lo primero. Y la primera cosa que me preocupó fue la pérdida de puestos de trabajo, cuando recién asumí la responsabilidad. Y de hecho tuvimos varias reuniones de trabajo al respecto, porque para poder planificar el futuro hay que analizar muy bien el futuro que ya pasó. Como tú estás diciendo, lo que le pasó, por ejemplo, a las industrias textiles, tenemos que evitarlo en las industrias que están actuando ahora. Hubo una reconversión industrial durante estos 10 años, donde una serie de sectores de actividad se dieron lugar en la participación industrial. Las curtiembres, las textiles, algunas del área de caucho también, y otras áreas de la industria tomaron mayor participación. Justamente las que se dieron lugar son industrias que, digamos, empleaban a mucha gente, que tienen una realidad de intensísima competencia a nivel internacional y que tuvieron problemas de desfasaje en ponerse, digamos, a tono con eso. Y además, creo que el Estado no ordenó, y es una tarea que nos queda pendiente ahora, el panorama normativo para que sea más amigable instalar industrias en el Uruguay. Nos preocupa mucho la pérdida de trabajo y por eso en el Ministerio, con un equipo muy grande, hacemos una enorme cantidad de acciones en el interior del país. Hay todo un equipo de referentes nuestros en distintas partes del territorio nacional. Trabajamos en conjunto con todas las intendencias. Tú nombrabas intendencias, recién vi al equipo de Canelones que está con nosotros. Es un equipo con el que realmente trabajamos mucho, pero también con muchas otras intendencias, yo diría que con todas, en distintos aspectos para promover las pymes, para no solo para hacer la feria de beneficios, sino para estar al tanto de cuáles son las necesidades y, bueno, ir tratando de revertir el tema de las pérdidas de puestos de trabajo. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a estar mitigando una acción de un futuro que ya pasó. Pero es un presente fuerte. Es un presente fuerte y es un presente que tenemos que resolver. Realmente a mí me preocupa mucho. Y estoy convencida que a toda la gente que trabaja conmigo también. Y por eso la obsesión con hacer articulación con otros organismos del Estado, con que la gente sepa los beneficios que cuenta. Quiero destacar la acción renovada de INEFOP en lo que tiene que ver con capacitación profesional y tratar de darle a los trabajadores elementos para que se capaciten y obtengan otros puestos de trabajo en otros rubros, en el caso de rubros que están a la baja, pero también darle a algún trabajador elementos para que se anime a emprender o a pequeños emprendimientos para que tengan elementos para sobrevivir en un mundo que, como tú decís, el cambio es la premisa. Tenemos que hacer eso, pero si no prevemos ahora el futuro que ya vemos, dentro de 5 años nos va a volver a pasar lo mismo que estamos reviendo ahora con respecto a lo que pasó con la industria textil. Entonces, para prever el futuro a 5 o 10 años, tenemos que hacer intensamente estas cosas, como lo del cable submarino, y muchas otras más. Tenemos que apoyar a la educación en lo que sea la enseñanza en ciencia, porque los jóvenes muy jóvenes no tienen que tenerle miedo a la ciencia, aunque no sean científicos, por un tema cultural, diría yo, para que puedan terminar su educación y conseguir mejores trabajos. Tenemos que hacer cosas hacia ese futuro que se va a venir y también tenemos que ordenar la casa en el Estado. El Estado tiene que bajar su burocracia, porque muchas veces conseguimos que se instalen fábricas o que una fábrica empiece a funcionar y si lo ahogamos en un mar de burocracia, nos estamos pegando un balazo en el pie a nosotros mismos.
costo tiene la burocracia? ¿Se puede decir que la burocracia llegó a ser una clase social o es muy, muy triste esa calificación que se hace porque hay trabajadores públicos que dejan la vida en su trabajo? Sin embargo, la burocracia se siente como un gran peso, como un gran enredo, y en estos últimos gobiernos del Frente Amplio se ha aumentado, sobre todo en el periodo del hoy senador Mujica, presidente Mujica, se ha aumentado los puestos en público, por decirlo de una manera. Sí, yo primero que no me gusta generalizar, porque a mí me consta que hay una enorme cantidad, pero enorme cantidad, de trabajadores públicos que son servidores públicos y que tienen un compromiso enorme con el país, pero enorme. Pero es muy caro el Uruguay, ¿no? ¿Solo por eso? No. Yo creo que la burocracia no es un tema de cuántos funcionarios hay, sino de cómo se trabaja. No comparto que se ha aumentado en el periodo de Pepe Mujica. Al contrario, creo que hubo un impulso muy importante a estrategias muy innovadoras de gobierno electrónico y que también son una bandera importante de este gobierno. Para transparentar los trámites, para poner todos los trámites en línea, y eso me parece que con el tiempo ya empieza a destacar a Uruguay, y si se profundizan los cambios en el gobierno electrónico, que estoy segura que se van a profundizar, lo van a destacar aún más. Pero creo que la burocracia no es un problema de cantidad de funcionarios, sino de todos nosotros, de que a veces viste que a veces uno lo primero que hace es delegar, uh-huh, y al final dice, bueno, al final voy yo porque y al final pasa así, pero si uno hace eso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, a la quinta es hora de que uno diga, y si empiezo a educar para no tener que hacer yo las cosas, y que entonces hay un tema de trabajo en equipo. El trabajo en equipo da más trabajo al principio porque impone mucho más tiempo de todos nosotros. La comunicación es un tema difícil. Tú sos una comunicadora de fuste y sabes que comunicar es difícil. Y cuando uno trabaja en equipo, a veces todos creemos que nos estamos haciendo entender y no. Bueno, hay que trabajar en equipo, hay que tener sentido común. A veces hay que, digamos, definir muy bien los resultados y los objetivos, hay que trabajar orientado por proyecto. Entonces eso no lleva productividad. Bueno, también, pero a veces hay respuestas que es, esto siempre lo hicimos así. Bueno, pero ¿por qué lo hicieron siempre así? De repente revisas el marco normativo y hay una forma mucho más fácil de hacerlo. Estar siempre cuestionándose si está bien lo que uno está haciendo. Y bueno, eso es una responsabilidad de todos, de los funcionarios y de los jerarcas. Y la, de todos nosotros. La responsabilidad de la gestión en ANCAP. ¿Es responsabilidad de todos? ¿Es responsabilidad del Ministerio de la época, del presidente de la época, de los gestores de la época? ¿Qué hay de eso? Porque es, digamos, si hoy fueran las elecciones, eso pesaría muchísimo en el electorado, por lo menos en lo que circula en las redes, que no es lo que circula en los diarios y que no es lo que circula en la vida. Porque ahora estamos con los titulares de la mediatización, ¿no? ¿Cómo impacto? Porque me quiero referir al tema de los costos. Porque para ser productivo hay una cantidad de costos fijos que son muy altos en el país. Y al lugar, yo creo que en el fondo todo el mundo quiere conservar sus empleados y los puestos de trabajo y sus empresas, sí, y que brillen y que crezcan. Pero el lugar que les queda como más fácil, por eso de educar y del tiempo, el cambio y la inversión, es cortar, vamos al seguro de paro, cerramos esto, no podemos, nos atrasamos con UTE, con Antel, con el BPS, esa es como una realidad que no sé si ustedes la reciben así tan tangible. Dos temas fueron ahí también. Sí. Varios. Bueno, varias preguntas concatenadas. Primero, que no creo que sea la energía el determinante de los problemas graves de competitividad que pueda tener un sector industrial. No quiere decir que no sea importante, pero no es el determinante.
porque hay una realidad internacional que nosotros no podemos dejar de ver. El tema de los commodities, de los productos primarios, los precios no los fija Uruguay, los precios son fijados internacionalmente. Y de ahí surge lo importante que es agregarle valor a esos productos, avanzar en la industrialización para llegar a escalones de fijación de precios no tan apretados como lo fijan enormes multinacionales a nivel internacional. Eso es, creo, el factor fundamental de los problemas de competitividad. ¿La energía influye en algunos sectores? Influye. En la industria, en promedio, la energía pesa un 3%, la energía eléctrica, en la estructura de costos. Pero hay industrias, ese es un promedio, ¿verdad? Pero hay un subconjunto de industrias donde pesa más, y en ese subconjunto el Ministerio viene con medidas concretas del Poder Ejecutivo, trabajando primero en diciembre de 2015, después hace muy poco con otro decreto para otorgarles tarifas diferenciales a industrias electrointensivas. Estamos reproduciendo ese modelo a otros sectores productivos, lo hicimos con los tambos y estamos planteando algunos ensayos hacia otros sectores productivos. Con respecto a la primera pregunta, el tema del combustible líquido. Tenemos el combustible, no sé, el titular de hoy, de ayer, más alto de América Latina, el precio del combustible. Sí, esa es una realidad. También es una realidad, no voy a evitar la respuesta a lo que te voy a decir, pero también es una realidad que esos análisis hay que localizarlos, ¿verdad? Nosotros difícilmente podamos tener el precio de combustible que tiene un país como Brasil, porque los volúmenes son absolutamente diferentes. Y cuando tú tenés volúmenes que son, no sé, órdenes de magnitud más grandes en Brasil que en Uruguay, las ecuaciones de eficiencia de una refinería cambian absolutamente. Eso es así. Pero igual es un indicador de que acá podríamos mejorar, sin lugar a dudas. Yo creo que en eso estamos trabajando de manera muy concreta y voy a explicar por qué estamos trabajando de manera muy concreta. Nosotros, con el nuevo directorio ANCAP, nos propusimos, después de haber hecho un trabajo en equipo muy grande entre varios ministerios, con un equipo de unas 60 personas de distintos ministerios, de las cuales yo diría que el Ministerio de Industria participó 40, de distintas disciplinas. Nos propusimos, y el directorio actual lo está haciendo, y lo estamos acompañando y ayudando en lo que podemos, un análisis de todas las líneas de negocios, y se tomaron varias medidas. Algunas subsidiarias se pusieron a la venta, en otras que marcan una pérdida importante de dinero. Estamos hablando de ANCAP concretamente, ¿no? Sí, estábamos hablando de eso, ¿no? El análisis de las subsidiarias, la rebaja de sueldos, de salarios en las distintas subsidiarias, con una medida que sacó el directorio para establecer una medida común para esos salarios con respecto a los salarios de ANCAP, una reorganización del trabajo, una reestructura, en fin, una cantidad de cuestiones que han ido haciendo que podamos en esa empresa, además de haberla capitalizado, por supuesto, empezar a contar con un margen positivo. Nuestro objetivo, el objetivo del Ministerio, no quiero hablar por el gobierno, pero el objetivo del Ministerio y lo que hemos conversado con los directores de ANCAP es ir caminando hacia una forma transparente y pública de dar información de cómo se está o cómo se puede traducir en la tarifa las variables que ANCAP puede manejar. Hay variables que ANCAP no puede manejar.
¿Y para qué? El precio de crudo. Por ejemplo, o el tipo de cambio. El tipo de cambio. Lo interesante para mí es que ANCAP tiene que prever, como cualquier refinería en el mundo, lo hacen todas, toman previsiones de cómo va a funcionar el tipo de cambio, el precio del crudo seguro, según predicciones que hacen empresas especializadas a nivel mundial. Estas predicciones no las hace un equipo, aficionado al tema. Toman las predicciones a nivel mundial y después lo que me parece que es bueno y lo que se está haciendo es revisar cómo fue la realidad, por ejemplo, en los últimos 6 meses con respecto a las predicciones y si queda un gap, cómo se puede trasladar ese gap a una mejora en el precio, si se puede, si no se puede. Ese tipo de cosas me parece que es bueno. La intención es empezar a transparentarlo. Para eso hay que preparar a la empresa. Tuvieron que cambiar procesos, forma de trabajar, reubicar gente. La reestructura es un tema importante porque implica una reorganización que horizontaliza y divide muchas gerencias. No puede ser que una gerencia tenga 27 temas porque la hace ineficiente. Entonces hay que dividirlo por temas que sea razonable que estén juntos. Hay que darle oportunidades a la gente joven de que concurse y ocupe esas posiciones porque las empresas necesitan renovarse y bueno, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, eso es todo lo que hemos venido haciendo. ¿Qué destino le hubiera dado a los fondos de UTE? ¿A cuáles? A estos, de las reservas que tenía UTE, que algunas podrían haberse volcado también al tema de reinversión, o cuotas, tarifas. Bien. Muy buena pregunta. Oye, muy bien, Raquel, me venís dando un baile. La primera cosa es que yo desearía que las tarifas de UTE pudieran bajar. Creo que hace falta mucho trabajo de pensamiento y de reflexión para trasladar los cambios buenos que hubieron en la matriz energética a mejores tarifas, más baratas, sobre todo para los hogares. Primer cosa. Segunda cosa. En el caso de industrias, nosotros, como ya dije al principio, venimos recorriendo un camino que viene dando positivo para el Estado, porque lo que hacemos es no promover unas rebajas rápidamente, sino calificar a las industrias para que accedan, acompañarlas en el proceso, acompañar a UTE, y después lo medimos, hemos medido qué pasó con eso, y estas industrias que calificaron produjeron más, lo cual generó más facturación, lo cual generó más IVA, lo cual generó más recaudación, o sea que para el Estado la cuenta ha sido positiva. Fueron procesos controlados. Creo que no es lo único que hay que hacer y hay que seguir trabajando con UTE desde el Ministerio de Industria y con todo el gobierno, digamos, en seguir pensando cómo aplicar proyectos piloto o determinadas ventajas que puede tener el país para algunos sectores o en algunos momentos del año. Lo que sí tenemos que tener claro los uruguayos es reconocer los pasos de un camino, porque a veces si uno quiere toda la solución completa de una, no se puede, porque hay un equilibrio en las cosas. Nosotros no podemos andar jugando con la facturación de UTE, que es muy importante. UTE es una empresa importante, entre otras cosas, por los puestos de trabajo que da, por los puestos de trabajo que da indirectamente cuando genera trabajo y genera infraestructura, por lo que aporta rentas generales, que va al establecimiento de política. Entonces, no podemos andar inventando o, improvisando cuestiones con UTE. Por eso los procesos en el caso industrial y por eso estamos abocados a una larga y profunda reflexión de mucho trabajo en equipos de trabajo en el Ministerio de Industria y con UTE para pensar un poco más hacia el futuro. Una empresa que para es difícil de que vuelva a retomar el mercado.
pierde competitividad, pierde una cantidad de cosas. Sí, sí. Acá está la gente de Olmos, es un Uruguay, una economía la uruguaya muy abierta. No sé si usted, cuál es su postura, pero en general la económica del país es no proteger, es decir, seguir con esa economía abierta sin proteccionismo a las industrias originales, está gente de FUNSA también, de INACOP por ahí, es decir, esas estructuras que además guardan en lo social, la semilla de lo social, que pueden, como ANCAP, en una gestión, haber invertido bien o mal, porque eso también pasa, o malversado, o que eso está en proceso y la justicia lo va a decir. ¿Qué se le puede decir? Si una economía abierta, ¿no? No, entra cualquier producto de cualquier lado y nosotros lo único que vemos es aumentar la... Sin cerrar la economía, como dije al principio, hay muchas cosas que se pueden hacer para que la industria nacional esté en igualdad de condiciones para competir con los productos importados. Eso yo creo que hay que hacerlo, lo venimos haciendo. Y por ejemplo, que si tú, nosotros por suerte modificamos una parte normativa, si tú te importabas un panel solar, pagabas un arancel de 2%, si te importaban las partes para armarlo, pagabas un arancel del 18%. Eso desestimula ya no la fabricación, sino el ensamblaje en Uruguay. Eso pasa en muchos rubros. Entonces nosotros tenemos que ir recorriendo un camino rubro por rubro de ir otorgándole a las actividades industriales nacionales por lo menos las mismas condiciones de ventaja que tienen las actividades que, a las cuales les compramos desde el exterior, ¿verdad? Eso en la primera parte. Con respecto al FONDES, yo creo que no hay que ser tan contundente porque los uruguayos hemos sido, parece que hay cosas que no requieren nuestro juicio y otras que requieren un juicio muy drástico y sin reflexionar. A veces siento esa sensación, no en toda la gente, pero puede haber eso. ¿Por qué? Las empresas tienen que ser sustentables y los fondos públicos tienen que ser trabajados con mucha responsabilidad, ¿verdad? En cualquier aspecto. Entonces, cuando se van a otorgar oportunidades a través de fondos públicos, tenemos que pedirles a las empresas que nos demuestren que son sustentables. Pero también tenemos que recorrer caminos y alguna vez la gente se equivoca. Y bueno, el asunto es cómo se reacciona después. ¿Cuántos préstamos dieron los bancos privados a lo largo de la historia de Uruguay con empresas que se fundieron? Estrepitosamente. Y el Banco República. Entre otros. ¿Está mal? ¿En estas administraciones también? Está mal, está mal. Esta era la primera vez que se le daba la oportunidad a empresas que no estaban en condiciones de ir a pedir un préstamo a un banco. ¿Está mal darle la oportunidad a empresas que no están en condiciones de ir a pedir un préstamo a un banco, darles una oportunidad? No está mal. Por eso digo que no fracasó, porque la idea no está mal, es correcta y el país la necesita. Hay que mejorar cuestiones de gestión, yo creo que se están haciendo. Hay que exigirle a las empresas que sean sustentables y hay que darles elementos para que sean sustentables. Porque uno no nace empresario. Uno puede nacer en un hogar de empresarios y seguramente ahí tenga más ventajas, porque desde chico escucha determinadas cosas. Bueno, el gobierno pasado se planteó darle la oportunidad a quienes no nacen en hogares de empresarios de empezar a tener esas prácticas. ¿Hay que mejorar eso? Por supuesto. Hay que exigir sustentabilidad, hay que dar capacitación, hay que acompañar, pero yo no diría fracasó. Es una idea que se implementó y que tiene que seguirse implementando con autocrítica, como siempre, pero viendo toda la película. ¿Por qué es tan importante que UPM se instale la segunda planta en Uruguay? Digamos, ¿es por los números macros, la inversión que va a hacer el gobierno, el Estado uruguayo, no se podría volcar? ¿Es una decisión política? Bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta.
Muchos. Voy a dar algunas cifras, pero lo voy a decir de forma desordenada, no estoy poniendo prioridad en lo que digo. O sea, lo que voy a decir primero, no sé si es lo más importante, pero voy a plantear lo que pensamos nosotros. UPM plantea una posible inversión de 4.000 millones de dólares, que es casi igual a toda la inversión extranjera en los últimos 10 años. O sea que es una entrada de inversión a Uruguay muy importante y como producto secundario inmediato al prestigio que Uruguay ya tiene a nivel internacional, que es enorme, enorme en lo que significa seriedad, democracia consolidada, lo va a ayudar. ¿Lo precisamos para tener ese prestigio? No, ya lo tenemos. Pero va a consolidar aún más un Uruguay que es capaz de jugar en las ligas mayores con inversiones que son enormes en cualquier lugar del mundo. 4.000 millones de dólares de inversión de una empresa es enorme en cualquier lugar del mundo. O sea que va a ayudar. Pero no alcanza con eso. Va a generar puestos de trabajo en la construcción y nosotros nos estamos planteando que lo genere después. De hecho, en la negociación con UPM estamos trabajando también temas que tengan que ver con un trabajo coordinado para la generación de cadena de proveedores nacionales. Sin duda va a generar movimiento productivo en los alrededores y nosotros queremos destinar esfuerzos, tiempo y dinero a preparar proveedores nacionales para que sean proveedores de esa UPM. O sea que una obra de esa magnitud, con esa producción, va a generar trabajo. Hoy hablábamos del trabajo. Sí. Va a generar mucho trabajo y nosotros queremos que lo genere en la construcción de la planta y después. Y después. Porque Uruguay ha aprendido a lo largo de estos años qué cosas tenemos que hacer mejor para esto que estoy diciendo. Que no solo se genere trabajo durante la construcción, sino que se genere después. Eso es un punto muy importante. Hoy hablábamos de los empleos, muy importante. Lo segundo, que la infraestructura que Uruguay se plantea construir implica una inversión muy importante, pero no es solo para UPM. Esa infraestructura, esa red ferroviaria y esa red vial, la va a usar UPM y otros sectores productivos. Y va a cambiar el panorama productivo de toda esa parte del país. Entonces, es realmente algo para lo cual el gobierno, por eso estamos poniendo, digamos, el equipo tan grande y tan coordinado entre todos los ministros para negociar, ¿no? O sea, yo estoy diciendo la parte positiva, pero en una negociación todos queremos proteger nuestros intereses. Bueno, el gobierno quiere proteger los intereses de Uruguay. Los impactos ambientales. Entre otros, sí. Entre otros, la última reunión acá fue con tres intendentes sobre la cuenca del río Santa Lucía. Y Colache, sí. La minería también viene por todo, o el agua, no sé si... Yo diría que con respecto a UPM, en términos general, no voy a decir nada de las negociaciones porque estamos en plenas negociaciones, pero lo que le diría a los uruguayos, si hay algo que va a estar vigilado, va a ser eso. O sea, ahí yo me quedaría tranquila, porque es uno de los aspectos que se están controlando. En la mesa de negociación. ¿No? Hay una gran... El gobierno de Uruguay no negocia eso. ¿Qué cosa? Los estándares medioambientales. No está negociando eso. Quiero decir, es no negociable. No es negociable. No. Sin embargo, Uruguay es Uruguay natural con un tema impresionante en cuanto a contaminación de las aguas. Aquí estaba contando eso, ¿no? La cuenca del río, empezamos por la cuenca del río Santa Lucía porque convergen muchas industrias, muchas producciones, muchas intendencias importantes, algunos muy preocupados. La industria justamente
no es el principal responsable de la contaminación o de los... Sí, que es la lechería, pero... Es el sector de agroquímicos y bueno, y la producción láctea. Y eso también tiene actores del gobierno trabajando intensamente porque hay una política de suelos que se implementó, que no existía, y bueno, contralores que cada vez han sido más fuertes. Hay un trabajo interministerial alrededor de la cuenca de Santa Lucía, donde trabajamos en conjunto ganadería, industria y, por supuesto, medio ambiente. También con organismos públicos, acá está el LATU, ANTEL, introduciendo tecnología para monitorear y pilotos. Bueno, mucha tecnología para tener información centralizada y en tiempo real de lo que está pasando. Muy innovador eso en Uruguay. También me parece que puede ser un ejemplo a nivel internacional. Eso nosotros tenemos que ir llevando adelante también la concientización en todas las empresas, industriales o no, del rubro de productos primarios o de servicios, del cuidado del medio ambiente. Es un tema de todos, ¿verdad? Hace poco tiempo estuve en el Parque Tecnológico, en el PTI del Cerro. Y ahí, por ejemplo, hay un equipo de personas que están con algunas maquinarias que solucionarían parte del problema de los tambos en lo que es el manejo de efluentes. Entonces, para mí, tomar los problemas medioambientales para ver nosotros mismos los uruguayos qué tecnologías, a qué pymes le podemos pedir ayuda para solucionar un problema medioambiental y usar nuestro propio problema como un propio motor de desarrollo de otras cosas. Yo creo que ha sido un gran paso este equipo interministerial que viene trabajando muy bien, no solo a nivel de ministros, sino de los tres equipos técnicos. Y bueno, es un paso que ya lleva más de un año, casi 2 años. Y bueno, hay que agregarle más combustible y seguir. ¿Qué vino a decir? Porque yo la llevé por cualquier camino. No, yo vine... Si pudiera elegir. No me queda mucho que decir. No, muchas gracias, Raquel. Pero hay tantas cosas. En un encuentro como este, yo siempre hago esta pregunta, lo que pasa es que no lo hago con público. ¿Qué cosa le gustaría que dejar acá sentar antes de que nos paremos, antes de que vengan las preguntas y las repreguntas? Sí, la enorme esperanza que de corazón, la enorme esperanza que tengo y que conozco del Uruguay joven. Es así. Recorro industrias, recorro el país, recorro empresas en Montevideo, en el interior, y en los lugares más recónditos me encuentro en los liceos y en las ciudades, en las poblaciones, equipos de gente jóvenes que está haciendo cosas saladas. Desde los de Tala que ganaron el premio, los otros que fueron a las Olimpiadas de Astronomía, los que van a las Olimpiadas de Matemáticas, me encuentro con un contenedor en el medio del campo que tiene un laboratorio, un super laboratorio, hecho por una mujer joven que ahora hizo que se recibiera a otra y van a trabajar juntas, un laboratorio que le está haciendo no sé qué análisis a los productores lecheros, en el medio de la nada. Encuentro todo el tiempo jóvenes que quieren aprender cosas nuevas, que no le tienen miedo a la ciencia, que están, uno les da la oportunidad y la agarran. Y me encuentro con muchos docentes muy comprometidos con ese proceso. Y yo veo ese Uruguay. En los programas que hacemos para pymes, que se presentan pymes de gente muy joven, con ideas que están en la frontera del conocimiento, que puedo ponerlas de ejemplo en cualquier manual internacional, y que son además pymes no solo de Montevideo, de cualquier lugar del país, gente joven en empresas que son segunda o tercera generación, gente muy joven, en empresas que están en el interior, empresas de 40 años, 50 años, que están metiéndole laboratorios, innovación, que están tirando para adelante. Ese Uruguay, que parece a veces que no lo queremos ver, está entre nosotros, y por eso yo hablo tanto del futuro, porque lo conozco, lo veo y está ahí. ¿Por qué no lo vemos los uruguayos? Sí, es entusiasmo. ¿Sabes lo que quiere decir entusiasmo? No. Con amor. O sea,
entusiasmo viene de origen griego, que quiere decir cuando nosotros, el entusiasmo es cuando nosotros le ponemos amor. Qué lindo. Es muy lindo, Qué lindo. ¿Conocí a su papá? Sí, es un crack. ¿Eh? Su papá es un crack. Eran otros profesores, los profesores. Sí. No, con todo cariño a todos los profesores y maestros que están acá. Una anécdota de papá. ¿De mi papá? Sí. ¿Una? Villanueva, Villanueva Cos, se sabe, ¿no? Hay miles. No, mi profesor de teatro. ¿Una anécdota conmigo? Y sería bonita la que venga, la que vas, que yo creo mucho en estas cosas. Hay tantas, no sé. A mí me gustaba mucho cuando era adolescente verlo dar clases de teatro. Lo vi dar clases de teatro en Buenos Aires porque estaba exiliado. Y me gustaba mucho verlo dar clases de teatro. O me sigue gustando verlo dirigir. Me gusta ver el proceso creativo que tiene. Realmente me gusta. Y una anécdota conmigo para decirte cómo es mi padre. Me acuerdo cuando era muy chica en la escuela. Hay muchas anécdotas. Me estás obligando a hacer un esfuerzo, un searching muy rápido. Cuando era muy chica en la escuela, bueno, ¿se acuerdan que uno tenía que pedir a un vecino para ir a hablar por teléfono porque no había teléfono en la casa? Ir a hablar por teléfono para avisarle que había pasado con sobresaliente algún año. Bueno, y mi padre, después que se derretía del otro lado del teléfono, me decía, bueno, ahora no te duermas en los laureles. La super exigencia. No, siempre tenía, entonces, ese es mi papá. Yo siempre lo vi con un libro, pero de literatura o de alta política. Sí, sí. Es un frente amplista y un luchador. Un pensador. Sí, sí, sí. Yo les agradezco a todos y vamos a compartir el brunch, porque lo hacemos como en parte, porque lo que quiere la Sed y el Agua protagonistas y los auspiciantes amigos es que, bueno, que se ponga atención, que los temas realmente no pasen inadvertidos, que los panelistas sean realmente escuchados y produzca esto toda una serie de intercambios de mano a mano que a veces no se da porque se dan en otros contextos. Les agradezco a todos muchísimo. Bien. Y como estamos a favor del vino nacional, esto es un regalo de la bodega. Muchas gracias. H. Stagnari, que es auspiciante nuestro. Estos son lentes. Muy bien. Estela Cuchillo. Y estos son los trabajadores de Empalme Olmos, junto al gran artista Páez Vilaró. Queremos entre ellos y nosotros. Muy bonito. La industria nacional. Muy ¡arriba! Okay. Lindo, ¿no? Precioso. No se vayan sin compartir el brunch. Yo les agradezco muchísimo porque esto después se termina en un formato de televisión. Les espero, amigos, la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.